Hola, ¿qué tal? Soy Quique Apolinario, guía oficial de montaña y propietario de Expe Perú. Somos una agencia especializada en el turismo de montaña y nos encontramos en Marcará, Carhuaz, en el corazón de la Cordillera Blanca. Quiero presentarles nuestras actividades que organizamos con turistas peruanos y extranjeros y para lo cual nuestro staff cuenta con las certificaciones profesionales para cada actividad. Nuestras actividades de escalada en roca y rapel podemos desarrollar en el Rocódromo de Chancos, muy cerca de las aguas termales, a 5 minutos de la ciudad de Marcará. Contamos con todos los equipos de protección individual y buscamos equilibrar la aventura con una gestión de riesgo. Del mismo modo, contamos para cada actividad con protocolos de bioseguridad. Como segunda opción, presentamos los trekkings de un día. En el transcurso de los años hemos visitado toda la Cordillera Blanca y tenemos en lista nuevas alternativas de actividades. Presentamos los trekkings de duración de un día y desde el valle, como el trekking Ulta Yanayacu-Yanama en un día. Estas salidas se presentan en tres niveles: fácil, moderado y difícil. Durante la pandemia hemos podido mejorar y adaptar cada itinerario para ofrecer a los turistas que buscan nuevas rutas para caminar. Como propuesta innovadora ofrecemos las salidas de trekking a los refugios andinos y con el refugio Perú y el Ishinka con pernocte. De modo especial tenemos el trekking de un día al refugio Huascarán, situado a mayor altitud en los Andes a 4.700 metros sobre el nivel del mar. Estas iniciativas innovadoras se dieron viendo la necesidad que muchos turistas no tienen el tiempo mayor a 2 días para conocer mejor la Cordillera Blanca y sus poblaciones locales. Bicicleta en el valle. A los pies de los nevados Huascarán, Copa, Hualcán y en el corazón del valle, en Carhuaz, tenemos tours en bicicleta. Buscan generar en los turistas un contacto y una experiencia más cercana con la gente local, desde recorrer los mejores miradores de la Cordillera Negra y apreciar las montañas nevadas de La Blanca hasta pasar por campos de cultivo. Un tour emblemático que tenemos es la Ruta del Durazno, en Carhuaz, que está adaptado para cualquier nivel y con visitas y degustación de esta fruta. Otros itinerarios incluyen visitas a las chicherías de Acopampa con degustación y para culminar por la tarde con un aperitivo local, el pomelo carhuacino. Como última actividad tenemos las ascensiones. Orientado para turistas que gustan de las escaladas a los picos nevados de la Cordillera Blanca, con toda la logística desde carpas, cocineros, porteadores y guías. Por todas estas razones, no duden en contactarnos. Un gran saludo de parte del equipo de Expe Perú. Los esperamos.